Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Darby Gameplay. Hoy vamos a empezar el camino parte 2. En el anterior parte, la primera parte del camino, estuvimos jugando el primer partido de entrenamiento. Luego estuvimos jugando un partido contra el Real Madrid. Ese partido lo perdimos, pero hemos tenido un inconveniente en nuestra cuenta y nos ha tocado empezar todas las partidas de nuevo. No guardaba. A lo mejor haré un vídeo comentando cuáles han sido los problemas que hacía que mi cuenta se borrara. No se guardaban los datos, y lo cual era un peligro. Y ayer no pude subir vídeo del camino por ese motivo. Pero bueno, vamos a... Como lo he empezado de cero, hemos vuelto hasta el punto donde estábamos jugando contra el Real Madrid. Y es el partido que vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? El partido ya está empezado, vamos 1-0. Y bueno, como he pillado un poquito más de práctica y más de tino, pues lo bueno es que hemos empezado ganando. A ver si hay suerte y podemos pasar a la final, ¿vale? Así que, bueno, ahí veíais el gol de Alex Hunter. Ahí lo veis, ese pase y ese tiro de fuera. La verdad es que el tema del disparo lo he mejorado antes del partido, cosa que no nos pasó la otra vez, y es que lo mejoré después del partido, lo cual pues no conviene. Conviene mejorarlo antes del partido. He mejorado el disparo y los chutes con la pierna mala, por así decirlo. Somos diestros y bueno, pues hemos mejorado el disparo con la pierna izquierda. Bueno, vamos a ver cómo se nos da. La verdad es que he pillado un poco de práctica, he aprendido pases así, bueno, varias, ahora no ha salido, he aprendido algunas cositas más, a ver si eso pues provoca que podamos ganar este partido y pasar a la final, y así cumplir con el objetivo. Bueno, el objetivo realmente es ganar el torneo. Vamos a ver al Scanter ese desmarque. El regate. No nos sale, no nos sale. Nos ha pillado. Nos ha pillado. No ha sido como en el gol, que nos la pasamos por detrás. Hostias. Cuidado ahí. Uf, menos mal que ha decidido pasar. Porque si hubiera hecho la carrera. ¡Oh! ¡Vámonos, tiki-taka! Ha sido falta. Vaya. Ha sido mano. Las manos las tengo activadas. Vienen desactivadas por defecto en el juego. Lo cual, pues, creo que no está bien. Debería de estar activado, ¿por qué no? Oye, si te pegan en la mano, pues en mano y punto. Ya está. Vamos a subirla. ¡Córrela! ¡Sí, señor! Todo recto. Vamos al Scanter. Maldita sea. Ese pase es bueno. Uy, bueno. El pase era bueno. La finalización, no tanto. No tanto, a ver. Dale ahí. Oye. Vaya pues, bueno, 1-0. Qué bueno, buen control de Ronaldo. Estamos jugando contra el Real Madrid. En la copa que se hace en el verano en Estados Unidos. Ah, oh, mierda. Voy a buscar el pase. No se están demarcando mucho. La verdad es que el Leicester no me está gustando un pelo. Sal ahí, sal, sal, sal. Maldita sea. Maldita sea. Desde que he apretado el botón no sale, no sale suficientemente. ¿Ves? Sale un poco tarde el portero. Bueno, pues nada, 1-1. Y así tenemos el partido como si estuviera recién empezado. Conseguido el empate y el partido se pone 1-1. El foro controlado y el... Nada, eso no va a... Ronaldo, que avanza. No va a tener problemas. Bueno, bueno, pues empezamos mal, ¿eh? Nada, después se a grabar y las cosas no salen como uno espera. Bueno, Paquito, estamos pases en la horrible. Esa época en la que los... Es como jugar a cámara lenta con el Leicester. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Hay que poner dificultades. Buen pase ahí. Vamos al centro. Al Scanter. No. El balón es de la defensa. Vamos a ver si consigue sacárselo de encima. Benzemil.
Bueno, se va la banda. Va a correrla, sí señor. Aguantamos. Sin entradas agresivas. Eso es. Bueno, Alex Hunter tiene 8-0 por el gol, pero lo suyo hoy sería ganar el partido. A ver si hay suerte. Vamos a tener un poco de fe. Tengan un poquito de fe, que a veces no viene mal. Eso del el trainer, no sé si se llama trainer, es lo que se ve, que te ofrece el juego, cambiar jugador, ¿no? Pase largo y demás. Eso lo desconectaremos fuera de este partido. Y bueno, pues nada. Gol de Benzema. Bueno, pues un calco del partido de la otra partida. Quedamos creo que 2-1. Maldita sea. No me gustaría tener que bajar la dificultad. Oh, vamos a ver, pero por Dios, ¿por qué coño? No, tengan fe. Eso es. Bueno, lo he dicho. Espero que dejen su like si quieren más vídeos de FIFA. Épico y legendario. Me ha costado Dios y ayuda que el FIFA funcione, ¿vale? No. Pero todos los rebotes. Maldita sea. Todos los rebotes se llevan. Bueno, pues nada, 3-1, ¿eh? Sí, señor. Épico y legendario. Bueno, más se perdió la guerra. Buenas, Alex Hunter. Nada, mierda puta. Bueno, pues nada, así me he mosqueado. Y buscaremos la remontada épica. ¿Cómo está el nivel, eh? Dicen, bueno, era fácil, ganar al Madrid y poco más. Nada, es que hemos, con lo bien que había empezado, es verdad que he tenido el juego en pausa mientras había la capturadora y tal. Me he puesto a cenar y bueno, pues se me ha ido la concentración. Pero, hombre, tanto. Una cosa es que se te vaya la concentración y otra cosa es, bueno, pues esta verga. Pues nada, 3-1, así empezamos, ¿eh? Empezaba muy bien este partido. 1-0, para que vean, ¿eh? Para que vean que, bueno, no es moco de pavo. Nada te regalan con esta dificultad. Y bueno, pues Hay que ver si hay suerte. Uf, lo del Leicester es penoso. Es que no corren. Nada, buen pase, compañero. Eso es, al pie. Ni al hueco ni al pie, ninguna de las dos. Al pie del defensa. Es que se la llevan por velocidad de manera brutal. Eso es. Busca la pared. Ahí está. Nada, es que el pase ni es al hueco ni es al pie. Es horrible. El pase era al hueco, pero no lo pasa al hueco. Luego pulsas en pase entre líneas y tampoco. Pulsas pared y tampoco. Qué desastre. Bueno, nada. Ya está bien. Es cuestión. Eso es. Vamos allá. A ver, este sí que corre. Vamos allá. Nada. Correr, corre, pero pasar no pasa. Bien. Anulamos a Ronaldo. Pero es que los pases es horrible. Uf, no me vuelvo a elegir un equipo de mierda. A no ser que sea el modo carrera y queramos. Y queramos empezar de cero, pero. No tengo mucho que decir sobre este hombre. Él mismo ha demostrado en el terreno de juego que es un superclase. Hoy nos ha impresionado a todos, Manolo. Mañana se hablará mucho de él en los periódicos, ya verás. Bueno, nos ha dado una instrucción. El mister. Nos habrá dicho, hey tío, mete goles. Que si no perdemos. A ver. Ahora, esta es la nuestra. Esto puede ser gol. Puta madre. Al portero. Bueno, lástima. La tiraba ahí el portero. Y eso que colocaba. En fin. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar el empate. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Bueno, para que vean que aquí lo subimos todo. Ganamos. Perdamos. O perdamos de paliza como este partido. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Solo el que se quede hasta el final verá la posible remontada. Serán los que se queden ahí, qué malo eres. Buen pase.
tal vez buscar otro camino. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Isco. Isco. Isco ha salido al campo. Bueno, el tiempo se va agotando. Y vamos a ver si se nos acaba el tiempo. Parece que le damos una pelota de playa. Eso es. Es que está muy solo ahí Hunter. Está solísimo. Modric. Isco. Tiene apoyo. Vamos ahora, ahora. Venga, rápido. Bueno, rápido. Rápido sería mucho decir. Buen pase, compañero. Ay. Bueno. Ahí la tiene Hunter, nada. Buen saque también. Horrible. Horrible. Desperdiciar el saque de banda. Casemiro. Bueno, Benzema, no hay problema en quitar el balón. Pero no, en el centro del campo este equipo falla muchísimo. A ver si hay desmarque, ¿eh? ¡Vamos, Hunter! ¡Gol! Aunque sea de rebote. A ver, tiramos con otro jugador, pero pillamos el rebote. Oye, pues mira, mejor, más que bien. Ahí estamos. Vamos allá. ¡Wow! Casi se va fuera, ¿eh? La ha empalado, pero bien. Venga, vamos a intentarlo. Vamos que sí. Que sí que puede ser, minuto 76. El empate puede llegar. Lo dicho, solo los que se quedan hasta el final podrán ver la posible remontada. Y el que se vaya pronto dirá, qué malo. Bueno, pues hay que trabajar. Cualquier victoria hay que trabajarla. Drinkwater, vamos allá, bebe agua. No sé si es bebe agua o no. A ver, Hunter. ¡Ay! No. Vamos a ver. Si no es Hunter, otro, pero da igual, ahora ya es lo de menos. Fíjate que tenemos casi un 10. Nada, Ronaldo fuera de juego, además se la quitábamos, ¿eh? Va a salir este tío. ¿Qué habrá hecho el míster? ¿Habrá sacado más ofensiva? Vale, aquí hay un vacío. Vamos ahora. Hunter al pase. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Qué bueno! Es que lo sabía, iba a pasar. Iba a pasar, hay que tener fe. Gol de Vardy. Bueno, ahí hay un retruque y ha entrado de rebote de milagro. Fíjense. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué chiste! ¡Golazo! Bueno, lo dicho, solo el que se quede hasta el final sabría lo que iba a pasar. Hay que ver, hay que buscar cosas épicas y legendarias. Buah. Parece que se ha echado atrás el Madrid, ¿eh? Y ahora vuelve el ataque. Cuidado, no. Yo daba por perdido el partido, ¿eh? Yo ya lo daba por perdido. Saquen el balón de ahí. Se lo ruego. Por la gloria de su madre, saquen el balón de ahí. Eso es, vamos arriba. Me está agarrando, coño. Árbitro. Fuera de juego, me cachis. No me quieren quitar nota. Ha salido Asensio con su cara troll, ¿no? ¿Sí? Sale Casemiro con su cara troll para que entre Asensio con su cara troll. Vale, el delantero, el entrenador ha hecho cambios. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Hunter! ¡Gol! ¡Sí! No me lo puedo creer. ¡Qué increíble! ¡Flipante! ¡Flipante, queridos amigos! Amigos de Darth Vader, espero vuestro like. El problema es, ¿cuántos se quedan a ver esta remontada épica y legendaria? Bien aguantado y el pase ahí, demasiado largo, pero bueno. El entrenador ha hecho cambios y ha metido creo que tres delanteros o un delantero ofensivo y tres extremos bastante avanzados y eso nos ha permitido jugar un poquito mejor y es victoria. Victoria épica y legendaria, sí señor. Sí señor, bueno, el camino parte 2. Genial, y tres golazos.
Bueno, pues vamos a ver qué sale. No me lo puedo creer. Ha sido épico, ha sido épico. Madre mía. Alex Hunter. Y saludando a Ronaldo. He hecho tiki-taka. Y tú has metido todo uno, cabrón. Bueno, pues nada. Como veis, el jugador es totalmente nuevo. Este, el gol que metía fuera de grabación, un golazo. Luego el resto sí que ha sido un poco más, un poco más penoso. Wow, no me lo puedo creer. Ha sido épico, ha sido épico. Aquí me las prometía yo muy a gusto, intentando ahí el 2-0. Y bueno, pues ya sabéis, el resto ya lo habéis visto. 3-1 y de 3-1 a 4-3. Aquí viendo el gol de Ronaldo, parecido al de al último de Hunter. Ha sido un pase ahí al hueco. Este que ha sido un poco penoso. Este no, perdón. Me refiero al que era de rebotes. Este, ¿no? Bueno, pues ahí lo veíamos. Ese era el último gol de Real Madrid. Y luego nosotros metíamos tres. Tres tristes tríqueres. Bueno, pues nada, un 10 que nos llevamos. Y bueno, pues el mejor del partido. Increíble. Bueno. Qué gustazo. Gustazo mix. Vamos a ver qué nos ofrece el cuando ganamos. Supongo que a lo mejor los comentarios son los mismos. Hey, amigo. Buen partido, tío. Estás empezando a hacer tu nombre. Creo que esta escena ya la vimos en la parte anterior. Y seguro que podéis pagarme. Venga, vamos a ser un poco más neutrales. ¿O qué? Para ver otra cosa. Significa mucho, ¿eh? Significa mucho viniendo de ti, tío. Tío, y Ronaldo pues se pega la fantasmada, ¿no? Ronaldo sabe reconocer, en plan, sí, soy el mejor. Bueno, pues nada, genial. Alex Hunter, 3 golazos, 9,8 y no nos ponen un 10. Es que manda huevos. Nos dan el bonus por marcar 3 golazos. No hay un bonus extra ni nada, es que vamos a cobrar más. Y nuestro valor de traspaso sube en 350.000 libras. Yo voy a decir euros y ya está. Los atributos espero que mejoren bastante, hombre. Después de hacer un hat-trick y que eso sirva para ganar un partido que se iba perdiendo 3-1. Pues creo que es para que mejoren los atributos, ¿no? Dos puntos nos dan. Que habrá que emplear en cuanto se pueda ya. Ya, de acuerdo. He empleado, como os decía, en definición, en pierna mala y en tiro de calidad, de acuerdo. Ahora ya te dejan en disparo de exterior. Y lo siguiente que se abriría, voleas. Esto haría falta 3 puntos. Voy a poner lo de los pases, ¿no? Porque bueno, el dar buenos pases también es necesario a veces. Creador de juego, convierte en la referencia de tu equipo. Añade efecto a tus pases y balones al hueco. Este tampoco, pero este. Variante de habilidades que es preferida como creador de juego. Bueno, este creo que también sería necesario. El creador de juego. Aunque tú quieres ir a por todas, ¿no? Evidentemente, el de rematador. Son las opciones que vamos a subir, ¿no? Filigranas. Esto nos lo han dado, este bonus. Y bueno, pues en principio le damos aquí, pase exterior con el pie. Bueno, pues disparo con el exterior. Venga, pues vamos a darle deprisa. Continuar. A ver si jugamos la final. Que no sé contra qué equipo es. De acuerdo. Otro buen gol de Mr. Alex Hunter. Hoy llevas una merecida victoria. Lo he pasado genial. Bueno, Cristiano Ronaldo, buen partido, hombre, eso es. Habremos subido los suscriptores, los followers, objetivos. Vamos a ver cómo vamos. Hemos conseguido el de conseguir una evaluación en el entrenamiento, eso lo he hecho fuera de directo. Y tenemos que ganar y disparar 6 veces, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos al lío, ¿vale? Objetivos, contra el portero, ángulos, disparo, entrenamiento. Quitamos el entrenamiento, ¿vale? Os pongo un poquito y lo quitamos, ¿vale? Vamos a ver cómo dispara el Scanter. Acostumbrado a disparar con Ronaldo.
pues supongo que habrá bastantes diferencias. Vamos a ver cómo va el tema. Ahora ponemos el tiro de calidad. Es ese, el tiro de calidad. Bueno, en principio, con tiro de calidad te van a dar más puntos, porque vas a disparar de más lejos. Lo suyo es acercarse un poquito más para asegurar un poco más el gol. ¿De acuerdo? Es mucho más sencillo que lo que estoy haciendo. Pero si quieres hacer más puntos, pues no te tienes que acercar tanto. Como veis, cuando te acercas, es más fácil meter, pero te dan 700, 800 puntos. ¿De acuerdo? En este caso 1000. Pero si tiras de lejos y te entra, hemos hecho excelente. Lo voy a repetir simplemente para que lo veáis. Que cuando tiras de lejos te van a dar más puntos. 1037. Aquí le das al palo, ¿no? Evidentemente. Joder, vamos. DJ Palo. Bueno, me cago en el Schmeichel. ¿Ahora las va a parar todas o qué? Ahí se ve. 1169, ¿no? A ver. Yo cuando entreno, pues siempre busco lo máximo. E intento hacer con el tiro de calidad y que te den más puntos. Pero en esta ocasión, pues no te dan tantos. En fin, no sé cuántos palos llevo ya. Hemos hecho excelente y eso que hemos fallado un montón. Pero es por lo que os estoy diciendo. Porque al disparar de lejos, te dan más puntos cuando metes gol. Como ese caso. A veces dirá, pues mira, yo prefiero asegurar, o yo prefiero hacer otra cosa. Eso ya depende de vuestro gusto. Quitamos esto, ¿vale? Ya no grabo más. Y lo ponemos en el partido. Aquí empieza, parece que, el discurso antes de empezar el partido, ¿de acuerdo, chicos? Hemos quitado la parte de entrenamiento para que no aburriros, que no sea muy largo. Esta es la parte de cinemática que no vimos ayer. Es un buen comienzo eliminar al Madrid, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Más intensidad. Porque no sé a vosotros, pero a mí una medalla de subcampeón no me sirve. ¡Vamos! Me resulta bastante curioso, ¿no? Eliminar al Madrid es cualquier cosa, yo qué sé. El campeón del mundo de clubs, el campeón de la Championship, de la Copa de Europa durante 2 años seguidos. Es muy difícil, pero Los Ángeles Galaxy, cuidado, ¿eh? Es un equipo muy peligroso, ¿eh? Nos vamos a ver chungas para ganar a Los Ángeles Galaxy, pero el Madrid ha sido fácil. Bueno, cuidado que ahí se viene música con copyright, así que la quitamos y empezamos el partido, ¿vale? 1, 2 y 3, ¡al lío, tío! Slimani. Cerdes, nuevo fantasma. Venga, vamos a devolverle la fantasmada. Te voy a pasar la mano por la cara. Venga, eso es. Eso es, sí señor. Una fantasmada, pues con fantasmada se contesta. Estamos en la final de este torneo de pretemporada en la que ha saltado la sorpresa. Gira de pretemporada. Kim Paua. Empezando el partido. Muy iluminado. Gran sorpresa. Vamos a ver si el tiki-taka funciona en esta ocasión. A ver si estamos un poquito mejor en defensa. En ataque no nos ha ido mal, pero en defensa, pues contra el Real Madrid, pues fallamos bastante. Uy, lo mueve rápido este equipo. Cuidado con Zardes, cuidado. Que meta cualquier otro menos Zardes. Subimos la bola. Eso es. Vamos, desbárcate Hunter, que quiero mejorar. ¡Oh! ¡Ay, no era el pase, coño! El pase era Hunter, puñetas. ¿Cómo se le ocurre? Esa es buena. Esa es buena, querido amigo. ¡Yeah! Buen regate. Y pulsando el botón para aguantar la bola. Ahora, Hunter, esa es tuya. ¡Y es gol! ¡Es gol! Empezamos fuerte, bonito gol. Bueno, para adentro ya está. Efectivo, sí, Hunter en modo orgía. Épica y legendaria. Ahí estamos en desmarque, ahora sí que nos acompañó. No ha sido una pared aplicada, pero en el uso pues sí que parecía como una pared, ¿no? Simplemente hemos aguantado un poco la bola, en desmarque y para adentro. Bien, pues nada. De la posible ocasión donde Zardes, el señor este del pelo tintado de rubio, pudo quedarse solo contra el portero,
pues hemos pasado a 1-0. Lo importante es estar bien en defensa. Cuidado porque ya hemos demostrado que podemos meter goles. Falta saber si podemos defenderlos. Eso es, vamos Hunter. ¡Ay, ese pase! Ese pase y qué lástima. ¡Hostias! Me pueden sacar una tarjeta roja. La verdad es que no ha sido intencionado. No ha sido adrede. Ha sido falta clarísima. Pero ha sido como agarrón. Bueno, pues nos han perdonado la tarjeta, creo yo. O nos han sacado amarilla y no ha salido cinemática. Uf, la verdad es que ha sido... No pongo la repetición, pero... cuidadito, ¿eh? Bueno, vamos a ver... ¿Qué mierda de pase es ese? Eso es... ¡Hala! Eso es... ¡Vamos, Drinkwater! ¡Ay! No hemos quitado lo del FIFA Trainer. Luego a lo mejor lo quito. Ahora no. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Es nuestra, es nuestra. Vamos allá. Ahora la contra. Es Slimani. Vamos a hacer el dribbling y no sale. Hazlo fácil, dice. Hazlo fácil. Nada. Hemos metido un gol. Vamos 1-0, pero... Aquí o mete hat-trick o... No te ponen buena nota, ¿eh? Se columpia un poco ahí el juego. El balón queda suelto después de... Es verdad que queda partido. Vamos allá. Eso es, hazlo fácil. Por el centro y ¡boom! ¡Fuera! ¡Boom para fuera! Marez. Bueno, no soy yo muy fan del Leicester. Es verdad que no quería poner las cosas en plan Manchester y Chelsea y demás. Pero, uff, da un poco de grima, ¿eh? Da un poco de grima el Leicester. Pero bueno, no creo que sea rival el este Ángeles Galaxy. La verdad es que, según creo, el camino va... En esta ocasión va a versar de Estados Unidos y demás. Yo creo que es un bajón ahí. Un bajón importante. Creo que... ¡Oh! Bueno, no ha sido falta, pero nos ganó el cuerpo. Nos ganó con el cuerpo, pero no ha sido falta. Creo que, no sé, estaba comentando que hacer el camino ahí en Estados Unidos. No sé, no lo veo, no termino de verlo. Vamos ahí, qué buen regate. Vamos allá, que esto va para adentro. Dime ahora, hazlo fácil, maldito jueguito. Qué bueno, cómo nos ha salido el regate esta vez, ¿eh? Esta vez sí. Unas veces sale, otras veces no. En esta ocasión sí salió. Fijaos el recorte, porque ha sido bocata di cardinale. Observen, clac. Ahí tiki-taka de pie a pie. Y para adentro. Sale otro replay. Ahí ya no sale. Muy bien. Bota de oro, ¿eh? A ver, un 8,7. No te creas que has metido dos goles. No te vengas arriba. Un 8,7, ahí estamos. Oh, buena recuperación. Lástima, me pillo despistado. Hunter, otra vez. Le hacemos el lío y es... Bueno, estábamos muy escorados. Bueno, hago el hat-trick, si eso. Y ya dejo de hacer el mamón. De no pasarla. Que es lo que no me gusta del modo camino, ¿no? Que se valora poco el juego en equipo. Aquí mete goles y se valora a tope. Es complicado que te valoren bien si no metes los goles. Vamos a ver. ¡Uah! ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Ay, puta madre! Bueno, casi sale, casi sale. Vamos ahí driblado ahí en plan bicicleta. Venga, un pase, Hunter. Y para adentro, para adentro. Gana asistencia. Ahora sí, ¿eh? Buena asistencia de Hunter ahora sí. Ha metido este Benzema. Es Slimani, creo, ¿no? Ahí está. Nuestro Benzema particular. Y Leicester. Venga, vamos al lío. 3-0. Esta vez sí. Diría que estamos defendiendo mejor, pero tampoco es así. Es que, pues este equipo rival, pues no, no tiene los mismos atributos que el Real Madrid, desde luego. Ni los mismos jugadores, ni lo mismo, ni nada igual, la verdad. No se puede comparar. Por eso
Yo creo que hubiera estado muy bien que el camino fuera una serie, una historia a hacer en España en esta ocasión, ya que el año pasado pues fue en Inglaterra, porque hubiera sido en España, ya que el Real Madrid fue el ganador de la Champions y ya que el Atlético de Madrid fue el subcampeón el año pasado. El año pasado directamente el de la Juventus, ¿no? El año en curso, ¿no? El año anterior, que fue el Atlético de Madrid, que ha sido subcampeón 2 años seguidos. En tres temporadas ha sido subcampeón en 2. Pues no sé, creo que hubiera sido un puntazo que el camino hubiera sido en España. Ya, y no, venimos arriba. Pues no sé, creo que hubiera sido lo suyo. Hubiera sido en España, el camino. Pero no, creo que... Yo de todas maneras voy a elegir... intentar quedarme en Inglaterra. Pero creo que no es posible. Vamos a intentarlo. Intentaré rechazar... las ofertas. Intentaré quedarme en el Leicester. Pero creo que quizás no... No va a haber alternativa. La historia es en... Estados Unidos. Vamos, apoyando. Estoy pulsando el botón de que apoyen los defensas. Cuidado con los Hardes, que busque el Zardes, que busca ahí. Ahí está, está buscando el golito. Que venís arriba. ¡Oh! ¡Cuidado! Cuidado ahí. Venga, a ver si podemos dejar la portería a cero. Puñetas. Venga, vamos a hacer un tiki-taka ahí. Eso es. Minuto 55. Intentando dejar la portería a cero. Bueno, vaya tiquitaca, puñetas. Ahí vamos, dos a por él. Es mejor entrar así. Vamos, al escanter, córrela. Me empujo el balón para adelante y... ¡Es gol! ¡Oh no, puñetas! ¡DJ Palo! ¡Me cachis! ¡Qué pena, estaba todo hecho! ¡Hola! Vaya falta, tío, compañero. No me lo has lesionado de milagro. No es un sitio para disparo. Es un sitio para centro y... Penalti. Ha sido penalti de ese señor Calvo. Podemos elegir que lo tire al escanter. Que haga hat-trick. Venga, adiós, amigo. Este señor rapado. Van Damme, ha sido Van Damme. Bueno, pues no. A ver, no sé, no ha sido para tanto. No quiero que lo tire Slimani. Se puede cambiar de jugador. A ver, ajustar posición de inicio, apuntar, tirar. No se puede cambiar de jugador. Ahora sí. Estoy pulsando los gatillos de arriba. Ahí está. Vamos al escánter. Por ahí te va a ir. Bueno, un poquito más fuerte. ¡Es gol! ¡Sí! Bueno, quería que fuera un poquito por arriba. Bueno, ha salido raso. Menos mal que el portero no lo acertó. Y ha sido gol. Tres goles de Hunter. 4-0. Tres goles y una asistencia. Joder, si no pones un 10 ahí. ¡Qué recitado! Nada, no perdemos tiempo. Para adelante. Pero no lo entiendo. ¿Por qué el jugador se pega al jugador que está corriendo? A la que falta. No tiene sentido, tío. Sepárate para que haya una opción de pase. Hunter, mira, has metido 3 goles. Vamos 4-0. Ah, por cierto, hay que chutar mucho con Hunter. No sé cuántos tiros llevo. ¿Por qué el favorito de la afición no? ¿Qué hay que hacer? Realiza 3 filigranas. Ese objetivo en sí me daría igual. Es mejor el objetivo de 10 disparos. ¿Cuántos disparos llevamos? Pases completados 6. Toques 16. Pases clave 1. Pero y disparos. A puerta 1, goles 3. 1, 2, 3. Entonces han sido 4 disparos. Pero los disparos de afuera cuentan. No lo sé.
No lo tengo claro. El tema es que hay que hacer filigranas para que el público se venga arriba. A ver, no sé hacer muchas. ¿Eso cuenta? ¿Esa verga cuenta? No, esa verga no cuenta. No, pues yo... no sé qué quiere decir. Tengo que chutar a puerta para hacer el objetivo, ¿vale? Filigranas no sé qué quiere decir. Corta el pase casi sin despeinarse. Maldita sea, tenía el chute preparado ya. No sé qué... filigranas, pues no sé qué. Hacer rabonas, hacer historias así. No sé hacer esas cosas. No las tengo practicadas. Más allá del usuario estándar, pues los pases, correr, un poco de dribbling y tal, pero poco más, filigranas. Ahí estaba ahí. A lo fácil, ¿ves? Ahora me dicen a lo fácil. Haz filigranas, pero hazlas fácil, no las hagas difíciles. Bueno, en fin, objetivos ya extra. Pasando de ellos. 4-0, ¿qué más queremos? Vamos, ¡ay, maldita sea! Vamos, Hunter. El objetivo de tiros a puerta es bastante difícil, porque tirar 10 veces con un jugador, pues prácticamente es acapararlo todo. Y con partidos tan cortos, no sé si es... si son 4 minutos, 5 minutos por parte, tirar 10 veces es una barbaridad. 5 tiros de un jugador. A ver, que se puede, pero quitando... vamos, que no la toque otro, ¿no? Egoísmo ahí a tope. ¡Uy, cuidado ahí! ¡Que me despisto! Bueno, no mete ni esa. Por cierto, hay un objetivo que es marcar con el portero. Ahí nos lo llevamos. ¡Venga esa carrera! ¡Qué pepino! ¡Qué pepino! ¡Tómalo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor Alex Hunter! ¡Toma ahí! No habrá contado como filigrana ese regate, pero bueno, creo que era un regate mágico. Fijaos. Bueno, ahí el recorte. ¡Pumba! Un disparo a lo Marco Asensio, fuera de la media luna. Y cambian a Slimani. No creo que cuente como filigrana un regate normal. Hay que hacer, pues, cosas épicas, ¿no? Yo qué sé, una lambreta, una rabona, cosas así, supongo que serán. Ya te digo que no las tengo practicadas. Con mucho está la ruleta, pero tampoco creo que contaría la ruleta, ¿eh? ¿O sí? No lo sé. ¡Ey, Zardes! Quería estrenarse. Bueno, creo que 5-0, ¿no? O 4-0, ¿cómo vamos? 5-0. Nada, 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 fuera. Sí, bueno, el portero tiene una clase. Tiene una clase, vamos, maravillosa. Madre mía, qué gol el último de disparo. Qué bueno ha sido. Ya. Claro que ha pitado falta, no me extraña. Y aún protestan. El portero en un área pequeña, pues no se le puede obstruir y, ni molestar. Nos dará para un disparo más. Desde aquí. A menos cuenta como disparo, ¿no? Oye, pues mira. Busca opciones mejores. Ay, bueno. Bueno, a ver. Alex Hunter, 4 goles. Épico y legendario. 8 tiros. 8 tiros. Bueno, no sé si los que son fuera de... los que son fuera de portería creo que no cuentan para el objetivo. Pero bueno, si cuentan, sí. Bueno, pues somos campeones de la Pre-Season Tour, que viene a ser esta copa de pretemporada, celebrándolo todo, sorpía épica y legendaria. Sí, sí, sí. Bueno, el partido bueno ha sido el del Real Madrid, desde luego. Este ha sido un paseíto. Los cañones de fuego, qué mal hechos están. Por Dios. Está ahí. Bueno, ven, son detalles tontos. No tiene más. Sí, 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 hemos ganado. Somos épicos y legendarios. Bueno, por nada, espero que os haya gustado esta segunda parte del camino. Y mañana estará lista la parte 3.
con la, bueno, con el regreso de Alex Hunter a Inglaterra, a Leicester. Bueno, pues nada, ahí estamos, campeones. Bueno, bueno, qué bien. Genial, genial. Vamos a ver cuál es el vídeo de que sale ahora. Los goles, bueno, este gol es el que más me ha gustado de pase. Y luego el gol ese de Tafarra desde fuera del área, pues ha sido un churro, pero bueno, genial. Vamos a ver el tema de los objetivos y cuál es la cinemática que aparece ahora. Y ya dejamos el gameplay, ¿vale? Queridos amigos, espero que os haya gustado Alex Hunter. Minutos 93, un 9,8, nos han puesto 9,8 con, habíamos metido 4 goles y una asistencia de gol. Yo no, la verdad es que esto de la valoración no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, ¿qué esperan? Valor de traspaso ha mejorado. Los seguidores sí que han mejorado. Y atributos no nos han dado nada, esto. De esto no nos han dado nada. De esto no. Bueno, hemos gastado lo que había. 5-0. A ver cuál es la cinemática. Quitamos la musiquita. No llegaste a llamarme, hijo. Harold. Hombre, está por ahí papá. Hola, papá. Con Zar desde fondo. Más público imposible. Papá. Y eso, eres mi fan número uno. Te pareces a mí más de lo que crees. ¿Te fuiste de casa? Es difícil de saber. Dejó a mamá. No sabemos por qué. Es verdad. Has estado bien. Muy integrado. Sí, un torneo de verano. Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex. Venga, Alex. Mira, oye, tengo que irme. Tengo que irme. Esta noche cogemos el avión a Chicago y quiero dar una vuelta antes. Nos vamos a Chicago. ¿Sí? No seas tonto. Vamos. Ven. Ven conmigo. No te fíes. No te fíes que no conoces a papá lo suficiente, compañero. ¿Nos va a invitar a qué? ¿A una hamburguesa? Buena, ¿eh? Bueno, el All-Star será en Chicago. Será duro. Hay muchos jugadores buenos. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Bueno, los ojeadores nos enteramos de cosas. Ah, bueno, es ojeador, nuestro papá. Y vamos a ir a jugar el All-Stars en Chicago. Ganarse la vida, ¿no? Yo solo sé de fútbol. ¿No te ibas a quedar en Inglaterra tras la final de la FA Cup? Y lo hice, busqué jugadores en Inglaterra. Pero no podía quedarme para siempre. Bueno, ¿aquí se come o no se come? Kim. Kim. ¿Kim de qué? ¿De Kimberly? Una chica. Ya, claro. Una chica Kimberly le está llamando. Parecen, Alex. A ver. Bien aprenderlo. ¿Ella es por la que nos dejaste? Contesta. Contesta, Kimberly. ¿Todo bien, cariño? ¿Todo bien, cariño? Sí. ¿Bien? Vale. ¿Quién será? ¿Un amante? ¿Amante bandida? Ya voy a pagar. ¿Cómo que vas a pagar? Si no hemos comido nada. ¿Qué vas a pagar? Ni una Coca-Cola, ni un refresco, ni nada. Bueno, pues nada, así acaba esta parte y ya en el siguiente gameplay hablaremos de Chicago y este All-Stars. Hemos conseguido, realiza al menos 10 tiros a puerta, vale, pues perfecto. Yo pensaba que tras este partido, ya no iba a haber otro partido. Hay otro partido en Estados Unidos, de modo que fijaros que por tan solo un disparo a puerta no lograríamos ese objetivo, pero ya en el siguiente objetivo, en el siguiente partido lo vamos a lograr. Entiendo que no hay nada más que hacer, simplemente hacer esos disparos a puerta. Así que lo pasamos directamente para el siguiente gameplay. Espero que os haya gustado, dejar vuestro like si ha sido así. Y bueno, pues ya sabéis que tendremos mucho FIFA. Los que seáis fans de Clash Royale, no preocuparos porque lo va a volver a ver. Tengo 20.000 gemas preparadas para hacer torneos. Por desgracia se me pasó el día de compra de gemas, porque habían 10.000 gemas para comprar en dos cuentas, pero se me pasó el día. Y tranquilos que volverá a haber actividad, pero ahora vamos a darle al camino de FIFA. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós, amigos.